America Latina che non la tiene legalizzata e questo impatta direttamente, non direttamente lo derecho sexuale e riproduttivo della muere, però in generale la salute. E stiamo parlando naturalmente del numero muy alto di muere che ingressano per aborto illegales. Entonces, allá claro que tenemos que trabajar naturalmente alrededor de prevención, de educación sexual y otro, pero estos temas son muy importantes en un país, naturalmente, que sigue también manteniendo de lo dato más alto de embarazo de adolescente y niña y sigue naturalmente no teniendo legalizada la píldora anticoncepcional de María.